varias discusiones en reuniones paritarias y de no tener ningún tipo de ofrecimiento de parte de los intendentes paritarios, hemos resuelto para esta semana hacer un paro de 3 horas en toda la provincia, con movilizaciones, con los vehículos en cada una de las ciudades, reclamando no solo el aumento salarial, sino también el aumento de las asignaciones familiares, los 3.000 pesos del COVID para los compañeros que estuvieron al frente de la pandemia desde el primer día y en el cual han sido discriminados, ya que la provincia sí lo ha pagado y nosotros los compañeros municipales de todas las ciudades y comunas no lo hemos percibido. Estos reclamos hay que hacerlo acordar también de que nosotros, cuando saltó el tema de la pandemia, veníamos ya con un paro de 48 horas por no llegar a un acuerdo salarial. En ese momento fuimos prudentes, lógicamente, por la pandemia, y hemos esperado un tiempo prudencial más que largo, y en estos momentos no estamos siendo escuchados, puesto los intendentes se sientan en paritaria, pero nunca ofrecen alguna posibilidad de discusión, un porcentaje como para poder discutir. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique nuevamente la cláusula gatillo para tener un aumento en nuestro sector. Ya estamos en el mes de agosto y con la inflación reinante en la Argentina, los compañeros no llegan a fin de mes, es la realidad. Mauricio, en el caso de Santo Tomé, ¿cómo funcionaría? Bueno, se va a hacer el trabajo hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana empieza con la medida de fuerza y se van a ir acercando todos los sectores. Recorreremos distintas instalaciones de la municipalidad y de una a la otra la conectaremos con esta movilización que haremos en vehículo, con los barbijos, manteniendo todas las medidas de seguridad del COVID adentro de los vehículos, y los compañeros de la administración saldrán también con las medidas de seguridad de 2 metros cada uno entre sí, con carteles reclamando y bocinazo para que la ciudadanía, en este caso de Santo Tomé, pero la ciudadanía de toda la provincia de Santa Fe, sepa qué es lo que estamos reclamando y cuál es la dificultad que hemos tenido este año en nuestro sector, el de los empleados municipales.